Y en esta tarde no solamente vamos a enseñar a las niñas sobre el Espíritu Santo, pero como adultos debemos aprender a sentir el Espíritu Santo, a darle el lugar al Espíritu Santo. So voy a pedir, you know, today's teaching I thought it's for girls. It's for the girls. What can we teach them? What can we talk to them about? And I chose this year's theme of the Holy Spirit. And learning about the Holy Spirit means not only giving the Holy Spirit room, but also feeling the Holy Spirit. So voy a pedir a cada persona, si pueden mantener sus manos, extender sus manos y darle gracias a Dios por este día. Dale gracias a Dios por estar aquí. Padre Celestial, te agradecemos. Espíritu Santo, reconocemos que sin ti nuestra vida no es nada. Y a pesar, Señor, de que yo escogí este tema para las jóvenes, Padre, Espíritu Santo, debemos darte lugar cada día. Debemos obedecerte cada día, Espíritu Santo. Debemos aprender a obedecerte, a ser dignos de ser llamados a tus hijos. We just honor you tonight, Holy Spirit. We give you a place in our lives, Lord. And we just thank you for everybody who is here tonight, Jesus. Te agradecemos, Señor, por permitirnos estar aquí. Por poder sentir el mover de tu Espíritu, Señor. Por cada joven, cada adulto que está aquí en esta noche. La mayoría somos de casa, Señor, pero hay personas que escogieron estar aquí, Padre, y estoy segura que esa no es una coincidencia. It is not a coincidence that we are here together, united in your presence, Holy Spirit. We thank you all this and we honor you in the name of Jesus. Amen, aleluya. Vamos a mantenernos de pie y traemos la palabra. Gloria a Dios. Voy a empezar leyendo en el libro de Hechos, capítulo 2, Acts 2, chapter 2, verses 1 through 8. Hechos 2, versículos del 1 al 8. Y luego cuando estaba yo mirando esos versículos, pensaba yo, oh, pues son 8 versículos y tengo muchas citas para leer. Pero se me hizo muy importante, ¿verdad?, de recordarnos, no porque es primera vez que lo escuchemos esto, pero de recordarnos por qué el Espíritu Santo se nos fue dado. Y la palabra del Señor dice así, primero la voy a leer en español y no en inglés. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánime juntos, y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, y cual hinchó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzó a hablar en otras lenguas como el Espíritu les dijese que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este entruendo, juntos en la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, he aquí, ¿no son galileos todos esos que hablaban? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? And in English it reads, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Now there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven. When they heard this sound, a crowd came together in bewilderment because each one heard their own language being spoken. Utterly amazed, they asked, aren't all these who are speaking Galileans?
then how is it that each of us here hears them in a native language? Amen. ¿Pueden tomar su lugar? Estamos contentos en esta noche, ¿verdad? No solamente por cada una de las niñas o jovencitas que se han esforzado, pero estamos contentos de que las vemos progresar o las vemos graduar de la iglesia secular, amén, de que ellas están creciendo en la iglesia, y nuestro deseo es de que ellas continúen sirviendo y aprendiendo del Señor, no solamente escuchando historias de la Biblia, sino aprendiendo de la palabra, porque aún a estas jóvenes a esta edad ya necesitan saber cómo aplicar la palabra. These young girls need not to just hear Bible stories, but they need to know and learn the word, because at their young age, they need to be able to apply the word in their lives. Vivimos en un mundo muy distinto donde los niños se preocupan. We live in a world where children are worried when they come to school. And what else? ¿Qué más sino la palabra de Dios para que sea ese aliento, esa cosa que en ellos la palabra les ayuda a saber que porque creen en Dios no hay que preocuparse? What better than for God's word to be in their life so that they may learn how to apply this to their daily living? El Señor, estamos leyendo aquí en el tiempo de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llegó, ¿verdad? Y se oye como una película muy emocionante, cómo entraron esas lenguas y cómo el pueblo fue cambiado, fue llenado del Espíritu Santo. Pero se oye muy emocionante, pero ¿cómo lo aplicamos o cómo lo vivimos hoy en nuestro día? Porque esta palabra no fue nomás para los que vivían en Jerusalén. This word was not just for those that believed or lived in those days, but the Holy Spirit is a promise from God. And Juan 14:15, vemos esta promesa. In John 14:15, we see this promise. Si me amáis, guardarás mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será con vosotros. John says, if you love me, you keep my commandments, and I will walk, and I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever. The Spirit of truth, the world cannot accept him because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he lives with you and he will be with you. Esta promesa del Espíritu Santo se nos fue dada, porque el Señor sabía que en nuestra humanidad, God knew that in our humanity we would need it. Aunque sepamos hacer lo bueno, nuestra humanidad no nos deja hacer lo bueno a veces. Even though we know what's right, sometimes the choices we make are not the right ones, right? A los jóvenes les dice uno, tu trabajo es ir a la escuela. For the young people, we tell them, your job is to go to school and don't worry about anything else. Y los jovencitos prefieren estar en YouTube, prefieren estar en las redes sociales, en todo lo demás que les quita el tiempo. Y a veces hay tanta potencial en ellos. The youth has so much potential, but the choices that they make is not to go home and study or read their homework. Las cosas que ellos escogen hacer no es hacer la tarea o ser aplicados en la escuela, porque la mayoría son muy inteligentes. Pero sin embargo, ellos escogen hacer otras cosas, como estar jugando juegos de video, estar platicando, estar viendo la tele. So, esto es un ejemplo perfecto de cómo sabemos lo que debemos hacer, pero no lo hacemos. A una temprana edad, los niños ya escogen cómo hacer su propia voluntad. At a young age, kids and young people learn how to, they know what's right, but they're not choosing the right thing to do. Sucede lo mismo con la iglesia. Como jóvenes sabemos que debemos de venir a la iglesia como niños, pero a veces entran en una edad, the youth get to a certain age, and all of a sudden they want to make their own choices. Quieren hacer sus propias decisiones.
Y si nos gustaba venir antes tres veces a la semana, ahora ya con trabajos en domingos. Sometimes, you know, it's even hard for us to make it to church on Sunday. Porque los jovencitos van cambiando y su mentalidad, their mindset begins to change. Pero estamos aquí para enseñarle a los jóvenes, amén, y a los hermanos sobre el Espíritu Santo. Quiero compartir con esas jóvenes que están aquí hoy y que nos vinieron y participaron, que el Espíritu Santo es una persona que debemos conocer, pero el conocerle quiere decir pasar tiempo con el Espíritu Santo. The Holy Spirit is someone we should come to know, but in order to know the Holy Spirit, we need to spend time and we need to invest in the Holy Spirit. Quisiera leer en Gálatas 5:16, Galatians 5:16 says, "So I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. The acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy and drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. For those who belong to Jesus have crucified the flesh with the passions and desires." La palabra del Señor habla en Gálatas que nuestra parte humana hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque es la naturalidad. Y para esto, para poder tener los frutos del Espíritu, necesitamos tener al Espíritu Santo. Amén. Muchas veces los jóvenes en su caminar con Dios, in our walk with God, los jóvenes a veces dicen, ¿es verdad la iglesia? ¿Es verdad que vida eterna llega a una edad donde, especialmente si entran a la universidad, ¿verdad? Hay enseñanzas que ponen estas fundaciones en ellos en pregunta, la cuestionan. In our walk with God, sometimes we're going to get to an age where you question, is the Holy Spirit real? Is God real? Porque como jóvenes o como cristianos que tenemos poquito tiempo, a veces no sentimos al Espíritu Santo. O pensamos, Dios no me escucha porque mira, todas esas cosas me han pasado. Sometimes we feel like God is not with us. Or look at all the things that have happened to me and why has God allowed this? Mas sin embargo, la palabra aquí nos dice que debemos enfocarnos en las promesas del Señor. A veces nuestro caminar tiene que ver con a nuestra mente no vemos lo positivo o no nos recordamos en las promesas. In our walk, sometimes we don't see God's words or promises. We focus on the negative, right? Como jóvenes o como adultos que quizás a veces somos inmaduros, comenzamos a pensar que Dios nos abandonó, mas sin embargo, no volteamos hacia atrás y no nos damos cuenta o reconocemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cuándo nos ha guardado? ¿Cómo nos trajo a este país? We don't look back and think of what God has done for us. How has God moved in our lives? How God has provided? O levante la mano aquí si Dios no le ha dado el sustento. Right? ¿A quién has God left you behind? Aún en una situación que pensemos, oh, ¿cómo me pudo pasar a mí? When we think of a situation and we think, how has God allowed this to happen? In the midst of all that, God has shown his faithfulness. Dios nos ha enseñado su fidelidad, aun cuando hemos estado en problemas. Mas sin embargo, en vez de caminar hacia adelante,
A veces reconocemos que Dios ha hecho algo por nosotros. We recognize who God is, but then we make decisions that make us turn back. Hacemos decisiones que nos hacen regresar dos pasos atrás. Reconocemos que Dios es Dios. We recognize that God is God. Mas nuestra vida, nuestro diario vivir, our daily living, sometimes does not reflect this. So vamos a leer en Mateo, Matthew 29, shows Jesus' command. Jesus commands his followers to make disciples of all nations, baptizing them in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Jesús en Mateo 29 le manda a sus seguidores que hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Well, the Holy Spirit is part of the Trinity. El Espíritu Santo es parte de la Trinidad. Y a veces la gente se confunde. Sometimes people begin to question God and say, wait, how is it that three are made of one? ¿Cómo es que Dios está hecho en tres? ¿Y por qué es que el Espíritu es parte del Padre y del Hijo? ¿Verdad? A veces esa parte hay cosas que la gente... Y si sabemos algo de Dios, no podemos cuestionar a Dios. If we learn in our walk with God, we can't question God. But we have to believe in Him because of the promises. Debemos recordarnos más de las promesas y no de cuestionar a Dios por lo que es o no es. Más creer en sus promesas porque hemos visto la fidelidad de Dios. ¿Amén? En Corintios, el apóstol Pablo menciona esta Trinidad. The Apostle Paul mentions the Trinity. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros. The Apostle Paul mentions the three in one by saying, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you. We see the Apostle here following Jesus' command. El apóstol estaba haciendo lo que Dios Jesús había demandado, que hicieran discípulos. Pero ¿qué tal si no lo hacemos? Este fue un mandamiento para nosotros. ¿Y qué tal si no lo hacemos? ¿Estamos siendo obedientes? Si no compartimos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y una manera de enseñarle a estas jóvenes esto es de que las jóvenes vean esto como ejemplo de nosotros. One way to teach the young people how to do this is that young people have to see that example in us. Si no somos ejemplo para ellos, ¿cómo es que queremos que hagan eso? ¿Cómo queremos que salgan y evangelicen si nosotros no damos el ejemplo como adultos? So a veces pensamos como adultos es muy fácil decirle a otros qué hacer, pero no pensamos que el que lo debe hacer primero es uno mismo. Sometimes as adults, we think it's easy to tell others what to do, but we don't think as adults that we have to be an example. So si queremos que nuestros jóvenes, que son la iglesia de hoy, aprendan, primero nos debemos de poner nosotros como ejemplo. ¿Amén? ¿Ya no dijeron amén, hermanos? So tenemos que enseñar a otros, es como un aprendiz. Cuando hay un aprendiz, la persona que es el maestro tiene que dar el ejemplo, tiene que ir poco a poco entrenándolo. Mas nosotros queremos que los jóvenes o los hijos de hogar sirvan al Señor cuando a veces la situación en casa es distinta. Porque en la iglesia sabemos cómo actuar, en church we know how to act, but what about our home life, amen? La manera que vivimos diario, decimos buenos días cada mañana a nuestros familiares o cada, ándale ya, párate, no seas flojo, mira qué hora son. Eso es el ejemplo. Yo me acuerdo de niña, mi papá a las 7 de la mañana ponía a Manuel Bonilla, lo más fuerte que ponía, abría las ventanas, abría las persianas, y nosotros queríamos dormir, pero mi papá ya tenía a Manuel Bonilla ahí con los pajaritos cantando, ¿verdad? Y eso fue siempre, eso no fue de una vez. Entonces decía, ok, ya párense, vámonos al parque. Y si ustedes conocen a mis hermanos, o también a nosotros, los primeros que se iban al parque, éramos nosotros porque mi papá siempre a las 7 de la mañana se paraba y estaba parado temprano y se llevaba a mis hermanos al parque o ándales, vámonos a la playa o lo que fuera. Pero eso fue un ejemplo.
Entonces ellos y nosotros todos crecimos con eso de que siempre había los sábados o el día de descanso, no dormíamos hasta mediodía, porque eso era desperdiciar el día. ¿Cuántos ahora de adultos piensan que levantarse temprano es aprovechar el día? Amén. Y si son como yo, el día de descanso se paran sin alarma más temprano. Y cuando yo me despierto digo, okay, God, esta es una señal. This is a sign, God. Why am I waking up before my alarm on the day I don't go to work? So entonces sigamos hablando del Espíritu Santo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de Dios en todo aspecto. We are talking about God in all and every aspect. How He indwells in our bodies. Cómo Él mora en nuestros cuerpos. Cómo Él sella su redención. How He seals redemption. Cómo Él ilumina nuestra mente. How He enlightens our mind. Y cómo es consuelo nuestro corazón. How He comforts our heart. Él nos garantiza una herencia. He guarantees our inheritance. Y Él es nuestro consuelo y consejo. How he is our divine comforter and counselor. So no hay situación en nuestra vida que el Espíritu Santo no pueda solventar. Si estamos tristes, Él trae consuelo a nuestro corazón. Si nos sentimos como que, oh, ya no tengo papá y mamá, Él nos promete una herencia. Amén. Él viene a ser nuestro abogado. Cuando estamos metidos en problemas o cuando aún hemos sido desobedientes, porque a veces nos pasamos la luz roja o nos estacionamos en el lugar equivocado o vamos a 100 millas por hora. Mas sin embargo, cuando hacemos esos errores, despite the fact we make mistakes, God is our healer, our counselor, our lawyer. Anything that we need. Cada cosa que necesitemos en nuestra vida, el Espíritu Santo está ahí para nosotros. Y el Nuevo Testamento nos enseña esto igual que el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, the New Testament teaches us that the Holy Spirit was here to stay with us. And in the Old Testament, you could feel the Holy Spirit, right? But it was just for short. The Holy Spirit didn't walk with you. So let's look at Genesis and Genesis 1:2 nos dice esto, como el Espíritu Santo ya moraba en la tierra aún antes de que comenzara. I'll ask one of the girls. Can you read Genesis 1:2, Kimberly? Amén. El Espíritu se movía en la faz de las aguas. Aún antes de que el mundo fuera creado, el Espíritu ya existía. No era el Consolador todavía, pero el Espíritu ya existía. So, entonces creo que a veces como adultos no le damos la importancia al Espíritu Santo. No buscamos al Espíritu Santo o se nos olvida que Él viene a ser nuestro todo. Ya, como es parte de la Trinidad. Y en estas jóvenes, ¿verdad? Estaba yo pensando que en las que, estaba yo pensando en Jorge, que dijo que sentía mucho, cuando él estaba graduándose, no pensaba que tenía mucho chiste, pero cuando estaba ahí como padre, Jorge, ¿qué tan fuerte gritaste? Porque yo me acuerdo a mi papá nos ponía en pena porque mi papá se ponía a gritar y se sentaba en la primera fila. Y entonces yo, ahora que Jorge compartió, yo dije, oh, yo sé cómo Jorge estaba de contento porque ha de haber hecho mucho ruido. Amén. Y así, imagínense Dios cuando nosotros le somos fieles, cuando nosotros le servimos, cuando nosotros le damos el lugar al Espíritu Santo, el gozo de Dios que ha de sentir de ver a su pueblo sirviéndole, honrándole y siéndole fiel. So, en esta noche, ¿verdad? Número uno, me gustaría que recordaran que si queremos enseñarle a alguien algo,
Debemos siempre dejar ser ejemplo nosotros. No decirle a alguien, oh, voy a cortar el pasto, voy a recoger esto. No, vente, vamos a hacer esto tú y yo. Porque es la mejor manera de aprender algo. Porque dos personas se pueden poner a hacer lo mismo, pero lo van a hacer muy diferente. ¿Amén? Entonces, a estas jóvenes, estaba yo viendo a Yahaira, le estaba yo diciendo a Yahaira, I was saying how happy I am that you were coming to church once again. And I'm so happy to know that you're going to school and you're trying to do your best. ¿Verdad? Ella está intentando ir a la escuela y hacer lo mejor que ella puede. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros. Que intentemos lo mejor de nosotros mismos para que el Espíritu Santo pueda hacer su parte. Amén. So, en esta noche vamos a ponernos de pie y decirle al Espíritu Santo, Señor, Espíritu Santo, queremos esa herencia que tú tienes para nosotros y está prometida. Es una promesa en la Biblia. Holy Spirit, we want that inheritance that you have promised us. Queremos que tú seas quien nos consuela. We want you to be our counselor and our comforter. Porque eso de que los jóvenes son ansiosos, están ansiosos por todo lo externo en lo que están involucrados. No están ansiosos porque llevan la palabra de Dios en su corazón. Y entonces en nuestros hogares debemos ser ejemplo para los jóvenes y también para otros adultos. Si queremos que alguien conozca de Dios, que nosotros seamos el primer ejemplo. Amen. Aleluya. Heavenly Father, we just thank you tonight, Lord. Te damos gracias. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos ayudes a hacer un molde, Padre, que sea digno cada ser humano, Señor, cada persona que te conoce. God, if every person that knows you can be a model, Lord, on how to live with the Holy Spirit and with the Holy Spirit. Alongside you, God, but just making ourselves better each day. Espíritu Santo, tú eres quien va a estar a nuestro lado y nos va a ayudar a ser mejor cada día. Que podamos serte fieles, que tu Espíritu pueda hacernos fuertes, inteligentes, dándonos la sabiduría de saber cómo escoger, escoger hacer decisiones. That your Spirit may make us wiser, Lord, when it comes to making decisions in our lives. That in our church, Father, we may build, Father God, Christians that are strong in your spirit. Que cristianos fuertes en tu espíritu, Señor, pueda ser el resultado de quién somos para ti, cómo te servimos. We thank you, God, and we worship you tonight, Father. And we just want to give you the honor and the glory, Jesus. Aleluya. Y voy a pedir, hermanos, que en esta noche pasen all the young people first. Y luego todos los hermanos, come on up. Una manera de enseñar a los jóvenes qué hacer es, vente, vamos a orar al altar. Porque como adultos se nos ha olvidado cómo llegar hasta este altar. Y a veces si nos sentamos atrás se nos olvida que el altar es donde estamos en la presencia del Señor, donde le decimos a Dios, Señor, aquí estamos. This is what we tell God. God, this is who I am. Y ahora le voy a pedir a todos los adultos que también pasen. Porque si estamos agradecidos, debemos de tener anhelo de decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, gracias porque tú me proveiste un trabajo. Gracias porque hoy me pude contener o me pude controlar en la manera que hablo. Espíritu Santo, haznos mejor cada día, haznos más obedientes, haznos reflejar en tu palabra o haznos querer más en tu palabra. Aleluya. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Y vamos a orar juntos, dándole gracias a Dios porque somos una familia, hermanos. Y cuando a alguien le falta algo, los demás estamos para interceder. Los demás estamos para ayudar. When one of us needs something, the rest of us are there to intercede for you. Padre Celestial, en esta noche, Señor, te agradecemos. No solamente por las jovencitas, Señor, que pudieron.
dieron a tener logros por cada una de las jóvenes que se han logrado armar a los celestiales. Pero estamos aquí, we're here before you, God, to say thank you, Holy Spirit. We want you to be our comforter. We want you to be our comforter. Queremos que tú seas nuestro consejero y nuestro consolador. Queremos tu herencia, que tu palabra nos promete, Señor. Queremos que tú seas nuestro abogado cuando necesitamos que alguien nos defienda.